José Molinas, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Canal Pro. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Bueno, Mercedes también, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, José, para hablar básicamente acerca de este proyecto que me parece más que interesante, puede haber un antes y un después incluso en nuestro país, y debemos decir de que es así por este proyecto fantástico, en donde Paraguay va a tener una participación por primera vez y también la invitación a todos los jóvenes emprendedores, economistas, a los futuros economistas, para que puedan, en primer lugar, interiorizarse acerca de esto que van a estar explicando ahora y animarse, por supuesto, José. Muy bien. Sí, el Premio Hult es una iniciativa que está a nivel global desde el año 2009, impulsada por una escuela de negocios del mismo nombre, Naciones Unidas, la Fundación Clinton y un Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus. Cada año lanzan un desafío y llaman a que jóvenes se organicen en grupos de a 3 a 4 personas y respondan con ideas a estos desafíos transformadores. El desafío que lanzaron para este año es: ¿cómo se puede crear las bases para generar 10.000 puestos de trabajo significativos para jóvenes en los próximos 10 años? Es un concurso de ideas de negocio y el ganador lleva $1.000.000, además del impacto social que va a tener en diversas fases. Entonces, nos parece que Paraguay presenta condiciones óptimas para generar ideas en este sentido, un país donde el 70% de la población es joven, donde hay mucho talento, donde hay buen ambiente de negocio y donde hay mucho por hacer y por mejorar y por crecer. Entonces, es un llamado que hacemos para que se formen equipos. Este llamado es para los estudiantes del instituto y para aquellos que están considerando en el área de economía, de negocios o de ciencias sociales y desarrollo. Entonces, realmente hay una amplia variedad. Y creemos que pueden salir buenas ideas y ojalá que sea un equipo de Paraguay el que gane y traiga este $1.000.000 para generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años. Totalmente, me parece una apuesta y un desafío, de hecho, más que importante. Pero debemos consultarles a Mercedes cómo nació la idea de anotar al Instituto de Desarrollo, anotar a Paraguay para poder concursar de tan prestigioso proyecto, emprendimiento, una competencia que ya tiene un poco más de una década, explicaba José. ¿Cómo nació esto, Mercedes, de poder efectivamente anotar, en forma silenciosa me parece que fue la cuestión, y anotar a Paraguay para que pueda participar de este concurso? Y las redes sociales, tenía dos amigas que participaron del el concurso y a través del Facebook ellas decían que Paraguay necesitaba participar. Yo viendo eso pensé, ¿por qué no? Apliqué sin contarle a nadie y eventualmente recibí la no, no, noticia que le seleccionaron al instituto. Y básicamente así empezó todo. Ahí le conté a mi jefe, que es el señor Molinas, y de ahí seguimos y ahora estamos acá. Bueno, ¿y cuál es concretamente, José? Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue tu reacción cuando viene Mercedes y te cuenta, mira, esta es la propuesta que tengo? Excelente, excelente. Y una muestra del emprendedurismo juvenil, ¿verdad? Entró a la página, me contó que ya estaba por vencer y sin preguntarle a nadie, tomó la decisión, se llenó la aplicación, fue seleccionada y bueno, estamos ahora haciendo este llamado que se puede multiplicar y que realmente puede tener un alto impacto en generar puestos de trabajo significativos en una población paraguaya que es mayoritariamente juvenil y donde hay mucho por hacer. Claro, un compromiso social más que nada, cumplir un poco con nuestro país y a la vez generar ingresos, porque estamos hablando de $1.000.000 en Capital Semillas, que Así es. seguramente va a contribuir a poder levantar un proyecto, una idea que seguramente va a tener retorno en el tiempo. Pero hablando de este tipo de negocio, de este tipo de emprendimiento, digo bien, me corrijo, estamos hablando de muchas mentes interesante que han pasado también por esta competencia. Un poco más del millón de personas me había dicho que ya participaron. Así es, participaron en los 9 años anteriores más de 1.000.000 de personas creando grupos y respondiendo a ideas, a desafíos que van cambiando año a año. Entonces, lo importante es que esta iniciativa global está ahora en Paraguay, es una oportunidad y ojalá le beneficie a los jóvenes paraguayos. Bueno, y Mercedes, ¿cómo se tienen que hacer para participar? O sea, ¿cómo es la consigna? Los paraguayos que recién estaba explicando, José, quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos, qué tienen que hacer, cuáles son los pasos. Básicamente pueden venir a nuestra charla informativa que va a ser el 22 y 27 de este mes en el Instituto de Desarrollo. Ahí se les va a estar
informando, no necesitan necesariamente tener una idea, pero la predisposición de trabajar y irse a un workshop que vamos a estar haciendo, donde se les va a capacitar para que ellos puedan después desarrollar una idea por sí solos. 22 es la primera convocatoria y 27 es la segunda convocatoria de este mes. De este mes, para una charla informativa. Charla informativa. O si no, pueden escribirnos al WhatsApp del instituto o entrar en la página del Facebook. Aclarar también, José, de que no se trata de un proyecto personal, sino más bien de, por más que sea una iniciativa unipersonal, la idea es trabajar en equipo. Así es. Este es un llamado a que se formen equipos. De hecho, no, una persona sola no puede presentarse. No puede. Tiene que ser un equipo con mínimo 3 personas y máximo 4. Y básicamente está demostrado de que los equipos funcionan muy bien desarrollando emprendimientos. Y a veces funciona mejor que un solo emprendedor. Un equipo se retroalimenta, se apoyan y pueden implementar también en forma más dinámica y más sostenida. Y estos equipos no van a estar solos, van a estar apoyados por el plantel docente del instituto. Vamos a hacer primero un seminario y un taller de cómo se preparan estas ideas para concursar. Y después, con el equipo ganador, porque hay que tener en cuenta que un equipo va seguro al siguiente nivel, que es la regional en Quito. Y después de Quito, se seleccionan quienes van a una incubadora por 2 o 3 semanas en Londres y después van a la final en Nueva York. Entonces, para este equipo, hay un equipo que ya está asegurado que va a ir. Va a ser el recorrido que mencionaste recién. Que va a ir al menos a la siguiente etapa, y de ahí se decide quién pasa a la siguiente. Ah, correcto. Pero si hay buenos proyectos, pueden ir más de uno. Entonces, el piso es un equipo, pero pueden ir más en una especie de repechaje. Y todos los buenos proyectos, vamos a hacer dos cosas. Le vamos a estar dando seguimiento para que elaboren todavía mejor su plan de negocio en forma más completa. Y también vamos a estar movilizando una red de apoyo de potenciales inversores que le ayuden también a empezar a dar los primeros pasos en estos emprendimientos si la idea es promisoria. Ah, eso me parece más importante. Además de ir a competir, que es la idea de que vayan en nombre del instituto, que va a representar a Paraguay efectivamente, también está esa posibilidad de que si el proyecto es bueno, efectivamente es bueno, se pueda tener acá también algunos inversores para poder explotar esto, claro, y desarrollarlo. Claro. Yo creo que los jóvenes que se deciden no pueden hacer otra cosa sino que ganar experiencia, participar en un evento global con reglas globales desde Paraguay, ganar en capacitación porque se le va a entrenar con el estado de arte de cómo se preparan este tipo de proyectos, y también se le va a contactar con una red de potenciales inversores, y si la idea es buena, seguro que van a querer invertir para tener este impacto social y también un impacto de un retorno económico. Mercedes, si nos puedes comentar también acerca de tu experiencia en materia de animarte a hacer esto, cómo ves también a los jóvenes, a tus compañeros, a la gente de repente de tu edad, si se van a animar o no a venir, y a los que están así medio dudando, invitarles para que puedan anotarse, aunque sea para ir a escuchar el 22 y el 27, ¿no? Porque son los días de la charla informativa. Básicamente, las oportunidades están, y los jóvenes quieren, muchas veces es el acceso a la información lo que no está. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para los jóvenes que quieren formar parte del cambio, de escuchar y participar y ganar experiencia. Después de estas actividades que tienen el 22 y el 27, José, en noviembre también se cierran los cupos, hay otras actividades también. En noviembre vamos, los días sábados, vamos a estar haciendo el taller para ir preparando con ellos su idea. Y en diciembre va a ser ante un jurado de muy alto nivel, con empresarios reconocidos en Paraguay, con gente también del gobierno relacionado a innovación y con representantes de organismos internacionales, se va a hacer el jurado y se van a elegir el ganador y se le va a dar una puntuación también y una retroalimentación a todos los demás. Entonces, noviembre también es clave para ir preparando en forma organizada y con el apoyo del plantel docente del instituto esta idea. Y en ¿Sería todo noviembre, José? Todo noviembre, 4 sábados de noviembre, de 9 a 11 serían los talleres. ¿Y el ganador se tendría? A ver, el 17 de diciembre nos pide la organización que ya enviemos los datos del equipo ganador.
Ya, correcto. Pero se estaría enviando los datos del equipo ganador y también de un suplente como para ver Vamos a estar cómo es la enviando cuestión. los datos del equipo ganador, que seguro va a la regional en Quito, y vamos a Sí. estar enviando a través de una aplicación en línea todos los equipos que nos parecen que reúnen los requisitos como para tener chance de competir internacionalmente. Entonces, si es que hay seis proyectos buenos, pero uno solamente es el que ganó, ese uno va seguro, y cinco se van al repechaje, que es a través de un mecanismo en línea, y depende de los organizadores que si deciden invitarles y a quiénes invitarles. Ya, como mencionábamos, estábamos hablando hace rato, ¿cómo será que les iba también a nuestros vecinos? Teníamos poca información en realidad, a ver cómo estaban los emprendedores jóvenes en Argentina, en Brasil, específicamente sobre este proyecto, pero sí contar, José, que cinco continentes están participando Así año tras es. año. Sí. Cinco continentes, más de 1 millón de jóvenes ya han participado, y los eventos de premiación son en septiembre, muy cercano al evento de las Naciones Unidas, al encuentro mundial de presidentes, y es el presidente Clinton el que normalmente entrega el premio. Sí, eso también me llamó la atención, ¿no? Las personalidades importantes a nivel mundial que están dentro de esta organización y más que nada que un ex presidente de los Estados Unidos esté presente y haga entrega del importe también tiene un valor más que nada simbólico también por lo que representa. Claro, fíjate, en caso que gane un equipo paraguayo, ese equipo paraguayo va a tener una idea muy pulida, va a tener todos los reflectores del mundo, porque autoridades como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el representante, secretario general de las Naciones Unidas, un premio Nobel de la Paz, entonces tiene esas credenciales también, y además tiene 1 millón de dólares para llevar a cabo esa idea buena que tiene en Paraguay. Si es que es un equipo paraguayo el que gana, y hoy, cuando todavía no se le dio arranque a la competencia por equipos, todos los equipos tienen igual chance de ganar este 1 millón de dólares. Por último, José, generar 10.000 puestos de trabajo a jóvenes, en este caso, en los próximos 10 10 años. Serían años. una década 10.000 puestos de trabajo. Es la consigna al menos que se le da y a partir de allí hay que cranear, ¿no? Así es, pero hay muchas posibilidades. Aquí hay cadenas de valor que pueden beneficiarse y retroalimentarse de la creatividad juvenil, y hay espacio para crear 10.000 puestos de trabajo en 10 años y también más rápido. Bueno, José, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Canal Pro y contando acerca de este proyecto. Seguramente vamos a hacer un seguimiento más en las instancias finales, ya cuando tengan a los protagonistas allí trabajando arduamente. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Ángel.